Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como todos los días, para recorrer nuestras chacras, acercar la información que disponemos, ¿no? Para mejorar lo que tenemos en nuestras unidades productivas. Y un dato que necesitamos en este momento, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Qué es lo que dice el pronóstico? El frente frío podría ocasionar fuertes temporales en la provincia de Corrientes por la mañana, siguiendo su núcleo hacia el Paraguay. En Misiones, el cielo estaría cubierto gran parte de la provincia y algo inestable por momentos del día, especialmente en el sur, que estaría próximo al frente lluvioso. Precipitaciones no se esperan lluvias. Vientos predominantes del noroeste en zona norte y el sureste en demás zonas de la provincia, con intensidad moderada de hasta 36 km por hora. Las temperaturas amanecerá cálido en todas las zonas, pero con mayor intensidad en el norte. Se espera una tarde muy calurosa con alta sensación térmica que se sentirá con intensidad en el norte. La máxima esperada en la provincia es de 38 grados en Puerto Iguazú con 44 grados de sensación térmica y la mínima de 21 grados en Posadas con 20 grados de sensación térmica. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha información para compartir. Se viene una nueva jornada ganadera en 25 de mayo. Es este sábado. Es organizado por la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de la provincia. Ojalá el tiempo acompañe. Es la cabaña Don Martín, un lugar para mirar, para ver, sobre todo para compartir experiencias y tomar aquellas cosas buenas para reproducirlos después en nuestras chacras. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestra agenda? Oberá, con un mercado concentrador este jueves a partir de las 10, quedará habilitado el mercado concentrador de Oberá. Es similar al de Posadas, Puerto Rico y de El Dorado, que está próximo a inaugurarse. En principio la atención será durante 3 días, jueves, viernes y sábado. Después el objetivo es extenderlo a 5 días como en Posadas. Comercializarán productos frutihortícolas, carnes, lácteos y derivados, productos regionales y artesanías. Nueva logística de desarrollo. Este jueves en Posadas tendrá lugar una charla sobre introducción al triple impacto, una nueva logística de desarrollo. El disertante será Santiago Sena, director de emprendedurismo de Capital Federal, y es organizado por el colectivo Misiones Idea. Algunos de los temas: ¿qué es el triple impacto?, desafíos y oportunidades con este nuevo modelo, testimonios. Taller de fermentados y probióticos. Este sábado a partir de las 9:30 en el Parque de la Parroquia de Puerto Rico tendrá lugar un taller de fermentados y probióticos. Lo dicta la profesora en agronomía Antonella Mullier y la entrada es libre y gratuita. Lo organiza el colectivo Tierra que Anda, no se suspende por lluvia. Manejo para altos rendimientos en yerba mate. El viernes de la semana que viene en la localidad de Dos Arroyos tendrá lugar una jornada de capacitación en manejo para altos rendimientos en yerba mate. Es a partir de las 13:30 y es organizado por el INTA Cerro Azul, Cambio Rural y el municipio. La entrada es libre y gratuita. Como decíamos, en horas más se va a habilitar en la ciudad de Oberá el nuevo mercado concentrador. Es similar al que está en Posadas, un poquitito más chico, como el que está funcionando en Puerto Rico y como el que próximamente se va a inaugurar en El Dorado. Está previsto el inicio del trabajo en el mercado concentrador de Oberá, que en lo que hace la estructura de edilicia es un poquito más chico que la de Posadas, pero manteniendo la misma, el mismo formato, digamos, de diseño. Y la administración sí también va a ser similar a la de Posadas. Lo vamos a coordinar en esta primera etapa desde el IFAI, en donde, bueno, hemos hecho toda la parte de compra, de equipamiento y también la disposición del personal necesario como para trabajar. Con esto el gobierno de la provincia lo que hace es avanzar en una decisión política ya tomada hace tiempo,
en lograr que las principales ciudades de nuestra provincia tengan un mercado concentrador y que impacte a su vez en las comunidades y en los municipios más rurales de zona de influencia de donde están radicados esos mercados. Al comienzo tenemos previsto trabajar jueves, viernes y sábado, mientras se va planificando y organizando, pero la intención es, bueno, en diciembre ya tener los 5 días a la semana trabajando a pleno, de martes a sábado. Seguramente va a ser los días que van a votar. Todo va a depender, bueno, también de la de lo que decidan los mismos operadores que están dentro del mercado, ¿no? Y son, bueno, 7, 8 municipios son los que van a hacer lo que están en lo que es la provisión de productos, más allá de Oberá propiamente dicho. Está Alberdi, Alvear, Los Helechos, Ameguino, Campo Viera, Campo Ramón, toda esa zona, como municipios, digamos, aportantes de producto. Y bueno, consideramos, bueno, que Oberá es un mercado consolidado por la cantidad de habitantes que tiene y que funciona eso. Bueno, buscamos que esto acercar la venta directa del productor al consumidor y que, bueno, esto es espacio que el gobierno de la provincia ha diseñado y ha invertido para que se concrete. Es con esa finalidad, ¿no? Finalizar una obra en estos tiempos en donde los recursos escasean y donde el gobernador tiene que estar definiendo las prioridades en donde van cada recurso con la que dispone, realmente, bueno, señala la importancia que se le da al sistema productivo y la importancia que se le da fortalecer el sistema productivo a través de garantizarle una mejor comercialización, que en definitiva es eso lo que buscamos con estos lugares, ¿no? Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 14.420 pesos la tonelada, maíz 8.070, trigo 10.680, girasol 14.600 y sorgo 8.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 14.230 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 14.232. Maíz en Rosario 8.000 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 8.954. Trigo en Rosario 10.140, girasol en el mismo puerto 14.350, en Quequén 13.816 y sorgo en el puerto de Rosario 8.000 pesos la tonelada. Contra la avispa barrenadora de los pinos, se está trabajando y muy bien en el laboratorio del INTA de Monte Carlo. Se están preparando dosis, 2.500 ya se distribuyeron en todo el país. En Misiones no está el problema, pero sí está presente la avispa. Bueno, este laboratorio tiene la capacidad de criar un nematodo, que es controlador biológico de la avispa Sirenoctilio, la avispa de la madera. De acá se producen dosis de nematodos que son utilizados por los productores forestales, por los gobiernos de algunas provincias o el SENASA para hacer aplicaciones de estos nematodos para el control de la avispa de los pinos en las plantaciones afectadas. Hace que el árbol se estrese, porque la misma avispa estresa el árbol para que su cría pueda desarrollarse dentro del tronco, ¿sí? Entonces le inyecta un mucus, una sustancia fitotóxica. Eso que hace que el árbol se seque. Y a la vez las larvas en su crecimiento, en su desarrollo, ¿sí?, va horadando la madera, ¿sí?, va creciendo y horada la madera para comer el hongo, que también, digamos, fue instalado por su madre, digamos, ¿sí? Se alimentan de un hongo, no se alimentan de madera. Entonces lo que hace es que la madera se seque y encima esté toda perforada, digamos, tiene canales que va realizando la larva. Es importante realizar la recorrida de las plantaciones habitualmente, pero los síntomas de ataque de la avispa son un amarillamiento y un amarronamiento rápido de las acículas, o sea, de las hojas de pinos. Yo digo rápido porque, bueno, se puede empezar a notar en febrero, más o menos que el mes que en febrero o marzo se empieza a notar, y ya en mayo el árbol está muerto.
más o menos en esa época tener presente esto, hacer las recorridas, ver un árbol que está sintomático, por ejemplo, está en amarillamiento, si está con amarillamiento, si al poco tiempo ya se murió, probablemente tenga ataque de la avispa. Una vez detectado esto, se puede realizar el volteo del mismo, confirmar que está muerto y, si el interior, y hacer unos cortes, por ejemplo, con motosierra, y en el interior se van a ver las galerías de madera donde la avispa cumple el ciclo. Esta avispa es una avispa plaga, ¿sí? Así como el nemátodo es su enemigo natural, son exclusivos, o sea, el nemátodo solamente hace efecto sobre la avispa, sobre el ciclo de vida de la avispa, ¿sí? Siempre digo que si nosotros tiramos ese nemátodo en el suelo, en la tierra o en el agua, no prospera, porque él realiza su ciclo de vida dentro del cuerpo de la larva de la avispa, ¿sí? Y la avispa es una avispa que es solamente plaga de los árboles, de los pinos. Nosotros acá en el laboratorio, como te comentaba, criamos el controlador biológico, entonces se pueden hacer aplicaciones del nemátodo que produce la esterilidad de las hembras y, bueno, y introducir el nemátodo en el ambiente, cosa que ya baje los niveles de población en la avispa, y ese sitio se puede seguir plantando pinos sin ningún problema. En la provincia no tenemos grandes ataques de la avispa, si bien está presente. Ya no es como hace 20 años atrás que tuvimos algunos focos bastante grave de infectación, sino ahora está la avispa está presente, no se erradicó, está en niveles poblaciones bajos. Entonces lo importante es cada vez que haya un árbol detectado que con una avispa sílex, realizar ya el control para evitar posibles brotes en el futuro. Mercado 5.351 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 81 pesos con 384 milésimas. Novillos de consumo de 72 a 86 pesos el kilo, pesados con un máximo de 78, regulares de 74 a 80, overos negros de 76,60 a 81. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 70 a 89 pesos el kilo, vaquillonas de 72 a 88,50. Vacas buenas de 60 a 81 pesos con 20 centavos el kilo, vacas conserva buena de 54 a 68,50 y toros buenos de 65 a 73 pesos el kilo. Bioinsumos para la yerba mate y la araucaria es un eje de trabajo que está desarrollando el INTA de Monte Carlo. Concretamente, se está trabajando con cepas autóctonas de la selva misionera. Y lo que hacemos acá exclusivamente es buscar microorganismos promotores del crecimiento vegetal que están en el suelo naturalmente. Nosotros aislamos esos microorganismos, los cultivamos en el laboratorio y después hacemos ensayos tanto en semillas como en plantines y también en ensayos a campo de algunas especies. Arrancamos en yerba, araucaria, grevilea y tohona, en esas cuatro especies, y ahora, digamos, este financiamiento continuó hasta el 2017. Ahora tenemos una interrupción, digamos, de este financiamiento. Estamos esperando un nuevo financiamiento desde hace 2 años, que tenemos mucha esperanza de que ahora en diciembre del 2019 vengan esos fondos, y ahora vamos a continuar y profundizar nuestra investigación exclusivamente en yerba y en araucaria. Digamos, ¿cuáles son, cómo es esta tecnología? Es esto, básicamente buscar hongos y bacterias del suelo, que nosotros en general estamos muy acostumbrados a pensar a los hongos y bacterias como patógenos, pero en realidad estos microorganismos no. Esto lo que hacen es ayudar a que las plantas enraícen mejor. Algunas bacterias, algunos hongos son bioprotectores y estimulan el crecimiento de las raíces, o algunos otros microorganismos hacen que la planta solubilice más fósforo o más nitrógeno. Entonces la planta, al captar más nutrientes, crece mejor y crece una planta, digamos, más fuerte, más fortalecida. Estamos trabajando con diferentes cepas de bacterias, pseudomonas, azospirillum, y también con un hongo que se llama tricoderma, que es uno de los más conocidos que se están trabajando, digamos, en lo que serían este tipo de bioinsumos. ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Es que de lo que existe en la naturaleza nos quedamos solamente con el 1% de esos microorganismos. O sea, no hay técnica en el mundo hoy en día que te permita replicar lo que existe en la naturaleza. Nos quedamos solo con el 1%.
Entonces, bueno, es una aguja en un pajar, digo, pero bueno, toda la ciencia, así la investigación se mueve con prueba y error. Entonces, bueno, nosotros estamos enfocados ahora, primero en mantener las investigaciones que estamos llevando adelante, mantener los ensayos que están a campo y en invernáculo, y esperando con mucha ansiedad también la nueva etapa de financiamiento para poder tener nuestras cepas nativas en yerba y en araucaria. RENATRE se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Autovalle Motosierra. Hace muchos años que estamos en la provincia para brindarte lo mejor. Atención personalizada, servicio técnico, marcas líderes, servicio postventa, capacitaciones a empresas y clientes. Porque vos te mereces lo mejor. No podemos brindarte menos. Podés encontrarnos en Banda, Garupá, San Pedro, San Vicente, 2 de Mayo y Aristóbulo del Valle. Autovalle, Motosierra. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. La semana que viene posiblemente arranque un nuevo operativo del censo tabacalero. Por eso estamos hablando con Eduardo Schwenger, que es el coordinador precisamente de este área en el Ministerio del Agro y la Producción. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Es así, ¿no? ¿La semana que viene podría arrancar? Sí, estamos finiquitando la organización del censo y ya podemos confirmar que para el martes 5 vamos a lanzar la campaña 19-20 del censo registro y censo de productores tabacaleros. ¿Con qué características? Va a ser un registro, un periodo de censo menor a otros años. Vamos a tener un mes y medio, pero con la capacidad de los censistas, que son gente que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, y la convocatoria a los productores, que ya también están acostumbrados a que tienen que censarse y registrarse en este periodo, creo que no vamos a tener problema y va a ser suficiente ese tiempo, ¿no es cierto? ¿El universo más o menos? Y bueno, este año, como venimos hablando ya hace un par de meses, estamos sabiendo de que la cantidad de productores va a ser menor a la de años anteriores. Este año esperamos 13.600 productores. ¿Sería más o menos la cifra que se está manejando? Es la que se está manejando. El año pasado tuvimos 16.800. Claro. ¿Sí? Estamos en un 25-30% menos de productores que años anteriores. Como siempre, obligatorio, ¿no? El censo, el registro es obligatorio. Es una condición específica de la ley 19.800 para que el productor pueda vender su tabaco, que tenga su registro de productores, por supuesto, su carnet. ¿Los lugares, las casas del colono? Sí, como siempre, los productores están conociendo las casas del colono del área tabacalera, que son 21, distribuidos en toda la provincia, hasta Andresito, hasta desde Cerro Azul, pasando por Alem, toda la zona del Alto Uruguay. Y allí tenemos los censistas distribuidos en algunas casas más de uno, en otras casas uno, de acuerdo a los volúmenes que hay de productores en cada zona. Y lo están esperando, lo van a estar esperando a partir del martes. ¿En boca de acopio no se va a hacer nada? No, imposible. Imposible por la norma. No podemos tener incorporaciones de productores nuevos en boca de acopio. Ya ni siquiera después de diciembre. Claro, sí o sí se tiene que hacer sí ahora. Sí o sí. Es decir, ¿por qué se puede incorporar un productor? Hay una situación, una realidad. Un productor lamentablemente puede fallecer y es un plantador, pero en el proceso del registro o luego del registro
hay una enfermedad muy grave o algo que le impide luego continuar con la actividad, ese productor puede transferir. Claro, alguien de la familia se puede acercar. Alguien de la familia o alguien que la empresa autorice. Entonces las transferencias pueden generar un productor nuevo. Claro, serían casos excepcionales. Casos excepcionales. Algún productor que tenga algún cambio de cupo, porque la empresa le ajustó algunos rendimientos, puede tener alguna modificación. Pero productores nuevos a esta altura, ya inclusive es un aviso para las compañías acopiadoras, que no estamos habilitados, ya no están habilitadas a que envíen productores nuevos porque ya estamos fuera de fuera de término, claro. Fuera de siembra inclusive. Claro, y además si no se hace este trámite no se puede vender. Tal cual. O sea, una empresa nos puede informar, yo tengo un productor nuevo, pero ¿de dónde sale? ¿Es por algún inconveniente real? O si no, lo tienen que justificar plenamente. Claro. Si no, no lo podemos incorporar. Esto pasa por la normalización también del sector, que el 90% está de acuerdo y lo está acompañando. Concretamente el martes 5 arrancan, entonces. Martes 5 arrancamos a partir de primera hora en todas las casas del colono. Por la mañana, algunas casas que sean muy grandes pueden, a criterio de ellos, trabajar también a la tarde en función de la cantidad de productores que tengan. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Eduardo Schwenger, que es el coordinador del Censo Tabacalero en la provincia de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Encuentro de cooperativas escolares con más de 500 inscriptos de Misiones, Brasil y Paraguay arrancará este viernes el primer Congreso Internacional de Cooperativas Escolares del Mercosur. Es organizado por el Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia y la mayoría de los participantes son estudiantes de escuelas secundarias. El lugar, el Parque del Conocimiento. El programa anticipa conferencias de destacados referentes de la región, paneles para conocer la realidad de los países invitados y el intercambio de experiencias en el Mercosur. Feria permanente en Gobernador López. A partir de este sábado, productores feriantes de Gobernador López tendrán un lugar en la comuna para vender todo lo que traen de sus chacras, como frutas y verduras frescas, envasados, artesanales, fiambres, quesos y pan casero con la marca Productores de Gobernador López. El objetivo, certificar que los productos sean inocuos y de calidad y avanzar en la construcción de un local en proximidad de la rotonda de acceso a la localidad. Capacitan en producción porcina desde la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Animal del Ministerio del Agro. Se continúa con la capacitación a productores porcinos de la Cooperativa Integración de San Vicente en temas relacionados con el manejo, sanidad, nutrición y genética. El objetivo, impulsar y fortalecer el desarrollo de una actividad como alternativa de diversificación de las chacras. Y este fin de semana, bueno, hubo muchos temporales en la provincia de Misiones en donde el granizo y sobre todo la violencia de la tormenta causó muchos daños en la producción tabacalera, esencialmente. Por eso estamos hablando con Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones. Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un saludo grande para vos, para la audiencia. Gracias por el espacio. Gustavo, muchos daños, ¿no? Sí, hubo daños. Es frecuente, a ver, que todos los años en alguna zona u otra caiga algo de granizo, viento, tornadito, ¿no?, que pueden arruinar un poco la producción. Esto es normal. Hubo daños de diferentes magnitudes, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Algunos tuvieron daños seguramente de un 80%, otros de un 20%, un 30% de su producción. Nosotros estimamos que acá en la cámara puede ser que haya unas 100 denuncias o un poco más de productores afectados entre viento y granizo, ¿no? En la zona de dos tuvo una zona bastante afectada, que vi la foto que me mandaron productores de la zona de 2 de mayo. Claro. Fue bastante intensa la zona de Indumar, el granizo que cayó el día domingo. Uh-huh. También hay daño en Aristóbulo, estamos viendo, por la denuncia Aurora y también parte de Ruta 15. Uh-huh. Estamos esperando que termine de hacer el anuncio de los productores durante la curso de semana y podemos esta semana empezaríamos a hacer las inspecciones que corresponde y verificar el daño que cada productor tiene, ¿no? Sobre todo para saber eso, ¿no? ¿Qué cantidad de tabaco se perdió? Exactamente. Todavía en este momento todavía no hay mucho tabaco ya prácticamente apuntado, a punto de cosechar, ¿no? Mucho tabaco podría llegar a chico y que todavía tiene posibilidad de recuperarse un poco, ¿no? Claro. El problema es cuando tenemos un granizo bien de noviembre o diciembre, el tabaco está a punto de cosecha. O sea, y la campaña viene bien, ¿no? Recuperar. Sí. Vinieron lindas lluvias, aparte el
de los fenómenos climáticos que tuvimos este fin de semana, dentro de todo viene bastante bien los tabacos. Ojalá que siga así hasta diciembre, ¿no? Que tengamos lluvias tolerables, que no sean lluvias muy fuertes, que no tengamos mucha ráfaga de viento y granizo, ¿no? ¿Está dentro de las previsiones en cuanto a cantidad de producción para esta campaña? Me parece que todavía es temprano para hablar de cuánto, cuántos kilos podemos aproximadamente llegar, ¿no? Un dato más preciso se puede dar, claro, finales de diciembre, cuando los tabacos ya están un buen porcentaje en los galpones y pues ya con la producción ya está prácticamente dada, todo despuntado, a punto de cosechar, ya podemos sacar más o menos una previsión de cuántos kilos podemos llegar. Ahora viene bien, dentro de todo viene bastante bien, con buenas lluvias. Siempre digo, ¿no?, que el clima influye muchísimo en la producción, claro, ya sea de tabaco, de cualquier cosa que se plante en la tierra. Y este año hasta ahora las lluvias son buenas, no son lluvias muy fuertes. Por ahí, como te digo, hay algunos puntos específicos que agarran un poco de viento y granizo, pero bueno, dentro de todo estamos dentro de lo normal. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias. Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Floricultura Misionera, desafíos y oportunidades, el jueves de la semana que viene a partir de las 13:30 en el Centro Multicultural, ubicado en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, tendrá lugar un encuentro sobre floricultura misionera, desafíos y oportunidades. Es organizado por la Mesa para el Desarrollo de la Floricultura en Misiones y está destinada a productores de la zona. Jornada de eficiencia energética, el viernes de la semana que viene, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de Oberá, tendrá lugar de 14 a 20 una jornada sobre eficiencia energética. Es organizado por esta casa de estudios junto con el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones. Los destinatarios, docentes, graduados, técnicos, profesionales, cooperativas, sector productivo de la provincia y público en general. Está prohibido quemar por tiempo indeterminado, rige la prohibición de quemar en toda la provincia. Por más que se han registrado lluvias en estos últimos días, continúa vigente la resolución número 310, por el cual se prohíbe la quema y el uso del fuego dentro del medio forestal y rural. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir recorriendo nuestras chacras, compartiendo toda la información disponible para mejorar en el día a día. Eso sí, no se vaya del 12, quédese porque aquí está toda la información. Nos vemos, que tengan un buen día.